Próximamente vamos a estar hablando sobre el flow de Bad Bunny. A ver, porque sí, ¿sí o no, Toby? Pinche Toby. Ni se te ocurre decirme loco, ni pienses. Hoy, el día de hoy, exactamente el día de hoy, mis compadres, estás viendo el título. Vamos a reaccionar a ese físico, mi compa, al de ustedes. A ver, porque sí, tenemos a los seleccionados, mi compa. Así que ponte cómodo que vamos a ver un videazo. Era mi ojo, era... ¡Oh, hoy! Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese cuerpo estéril que todo el mundo queremos, ¿ok? Ya hemos hablado mucho en este canal sobre los... ¡Cállense, coño! Ya hemos estado hablando mucho sobre los cuerpos estéril, mi compadre, en este canal, pero no sé quiénes están detrás de cámaras. Bueno, estoy yo. No sé quiénes están detrás de la pantalla, o sea, ustedes. Así que les dije a muchos de ustedes, mis compadres, que me mandaran su físico a ver cómo van. Y mis compadres, ahorita vamos a reaccionar. Les voy a pasar unos cuantos consejos a los que pasen por aquí. O sea, consejos por los cuales ya he pasado y sé que te van a funcionar, mi compadre. Así que, mi compa, vayamos con ese bicho. Ok, empezamos aquí con un compadre. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? ¿Lo ves? Aquí está el compadre. ¿Lo ves? Muy bien, el compadre aquí se ve que su grasa está súper bien. O sea, tiene una grasa baja, mi compa. Eso nos ayuda mucho a nosotros los ectomorfos, mi compadre, porque se nos hace muy fácil marcarnos. Exacto, igual se nos marca el boxer. Pero mi compadre, va súper bien. Me imagino que vas empezando a te llevar unos 3, 4, 5 meses, mi compadre. Te recomiendo que vayas a como vayas. O sea, va súper bien, mi compa. Así simplemente no pares, porque la constancia, pinche gallo. Porque la constancia, mi compadre, eso es lo importante. La constancia, mi compa, porque hubo un tiempo, mi compa, donde yo le dejé 2 meses, lo dejaba un mes, 3 meses, lo dejaba 3 meses. Y mi compa iba así, mira, era, iba. Y ahorita, mi compadre, estás viendo en pantalla cuando empecé este canal hace como... ¿Cuánto tiempo tiene, güey? Bueno, llevo como 5 meses, pero este video que estás viendo en pantalla fue hace como 3 meses, mi compa. Y mi compa, aumenté 5 kilos, mi compa, exacto, 5 kilos, mi compadre, con pura dieta y ejercicio macizo. Así que, mis compadres, también les estaré pasando mis ejercicios que hago para aumentar más rápido qué es lo que estoy comiendo, mi compa, para que ustedes también, así como el compadre, vayamos por ese cuerpo a hacer, mi compadre. Así es, mi compadre, pinche gallo. Así es, mi compadre, en tan solo 2 días. Sí, se puede aumentar un chingo de kilos, mi compadre, pero también tienes que meterle muchas ganas. A su madre, que si me muero, güey. Ok, aquí podemos ver a otro compadre. Este es de los compadres a los que me refiero cuando les digo que somos flacos, pero a veces podemos tener un poquito de grasa. Compadre, lo que te recomiendo muchísimo es comer, pero no comer cualquier comida, mi compadre. Nadie va a engordar comiendo 5 pechugas de pollo, ¿ok? Y si engordas, vas a engordar bien, mi compadre. Vas a engordar de puro músculo. Y toma muchísima, mi compa, muchísima agua. Ahorita estoy tomando 4 litros de agua. Y imagínate, 4 pinches litros de agua al día. Caga dinero, ¿qué, güey? Así que, mi compa, igual no lo dejes, mi compadre. Ya saben que les digo que la constancia, mi compadre. La constancia es lo importante. Sí, la dieta, el ejercicio, todo es importante. Pero la constancia es lo que te va a mantener a tener ese cuerpo a ser, mi compadre. Y te recomiendo mucho, mi compa, comer mucha proteína y menos pizza. Ok, aquí podemos ver a otro compadre. Al compadre, este compadre le voy a recomendar. ¿Saben qué les voy a recomendar? Una proteína de suero de leche. A bebo. Muy bien, realmente esto lo deberíamos estar tomando varios, si no es que todo, mi compadre. Pero aquí la diferencia, ya saben que es la dieta. Pero aquí el compadre se ve que puede tener un físico muy bien, mi compadre. Simplemente hay que trabajarlo chingón en el gimnasio, porque cualquiera puede ir y levantar un chingo de peso en el gimnasio. Cualquiera hace eso, mi compa. Pero no cualquiera lleva dieta para tener el super posterior. Porque tú vas a decir, ah, ese güey, ay, ah, ese güey se mata en el gimnasio. No, ese güey se mata en la dieta, mi compa. Muy bien, aquí tenemos a un compadre. Lo que me gusta mucho de esto del gimnasio, del ejercicio y todo este pex, y un pinche carro que no le pone. Lo que me gusta de todo esto, mi compadre, es que la genética, mi compa. Por ejemplo, podemos ver aquí al compadre, y aquí podemos ver al compadre de hace rato, y mi compa, se ve que son cuerpos diferentes. Se ven que si agarran masa muscular va a ser un cuerpo totalmente diferente. O sea, la famosa genética, mi compadre. Sí creo en eso, y también siento que sí puedes cambiar un poco tu genética. Pero de que ya tienes genética, ya la tienes, mi compadre. O sea, aquí el compadre se ve que tiene buena genética. Se ve que si se pone más masudo, más masa muscular, puede verse muy bien, mi compadre. Eso es lo que me gusta de esto, que muchos o cada quien tiene su genética. Cada quien tiene su estilo de cuerpo. Y eso es como, está chingón, sí o no, sí o no está chingón. Porque imagínate, mi compadre, que todos tuviéramos el mismo cuerpo y que ya sabemos cómo nos vamos a poner si nos ponemos a tal grado. ¿Me estás entendiendo? Es como les digo, el compadre James A. O sea, dicen, ah, su madre, ese güey tiene una genética. O sea, sí, güey, pues nació así con su genética.
Bueno, también se dan un pinche chip. Aquí podemos ver a otro compadre con una muy buena genética, mi compadre. Unos buenos brazos, unos buenos antebrazos y un buen hombro. 10 de 10, mi compadre. Aquí el compadre, yo sé que le está metiendo duro, pero mi compa va súper bien. Igual, mi compadre, el mismo camino. Simplemente no le bajes. Aquí está apareciendo el compadre. ¿Sí, bueno? Sí, larga. No, no me interesa. Ahora. Sí, te me quedo. ¿Cómo que de Calvin Klein? Así que mi compa, aquí puedo ver al compadre que igual tiene un abdomen ya marcadillo, ya se le está marcando, mi compadre. Igual en el abdomen, mi compadre, cada quien tiene un abdomen diferente. Eso sí, le pongo mucha atención, mi compadre, que el abdomen, cada quien tiene su propio abdomen. O sea, ya sé que cada quien tiene su propio abdomen, ¿verdad? Pero, mi compa, o sea, aunque lo tenga muy desarrollado, no puede llegar a tenerlo como tal persona. O que diga, yo quiero estar como tal persona. O sea, si hay personas que a lo mejor y tienen un... Hay personas que sí tienen un físico parecido a un físico muy bueno, mi compa, el cual puedes llegar a alcanzar. No te vas a ver igualito, pero puedes llegar a alcanzar. ¿Entendido? Ok, aquí tenemos a un compadre. ¿Lo estás viendo? Muy bien. Esa foto está muy estrecha, mi compadre. Podemos ver al compadre aquí, que se ve que lleva un cuanto más o menos de tiempo, mi compadre, en el gimnasio. Se le ve que le está metiendo duro allá al gimnasio, mi compa, y al abdomen. Mi compadre, le digo que esa es la ventaja de ser flaco, que pues ya estamos marcados. Pero mi compa, si me lo preguntas a mí, yo estuve así. Si no es que tú estás gordo al lado mío de cómo estaba yo antes, mi compadre. Y lo que yo empecé a hacer, mi compadre, al principio, fue empezar a comer a lo güey. O sea, sí, comer así. Y está bien, mi compadre, porque estamos en crecimiento, estás en desarrollo, está súper bien y tienes que tener todos tus nutrientes. Estás en desarrollo, mi compadre, si eres menor a 20 años, tú comes lo que te da tu mamá. Pero, mi compadre, también te recomiendo mucho. Muchos me dicen que pues no recomiende esto, pero yo lo recomiendo porque me funcionó de maravilla, mi compa. Chingoncísimo. Mi compa, yo estaba estancado y sentía que no aumentaba mi masa muscular hasta que me compré un ganador de peso, mi compa. Ahorita con este de aquí van dos, pero este me lo compré. Pero en mi vida solo he probado uno, que es el que están viendo por aquí, este verdecito, exactamente. Mi compa, ese ganador me hizo aumentar, por algo se llama ganador de peso. Pero lo que tiene esto es que tiene más azúcares, más calorías que proteína. Pero mi compa te va a hacer subir, te va a hacer salir de ese estancamiento. Ponga lo que es un empujón. Pero de ahí, mi compa, no te recomiendo que te, si se te acaba, te compres otro y otro. En toda mi vida de esto del ejercicio, mi compa, me he comprado solo este que tengo por aquí, que es el Sirius Más. Y ese que fue hace 2 años, mi compa. O sea, no recomiendo realmente tomarse muchos suplementos. Lo que realmente recomiendo es llevar una buena dieta, mi compadre, y meterle duro, duro al gimnasio. Duro, durísimo. Ya saben que les voy a traer más videos así como esos grabándome a mí en el gimnasio para que vean cómo estemos así bien pincho. Y aquí podemos ver a un compadre mamado. Mira, mira, está mamado. Mi compadre, cuando tienes cierto volumen aquí como el compadre, la ropa te queda muy bien. Más cuando ya tienes los hombros bien detallados, mi compa. Me gusta cuando los hombros se ven como tipo Spartan, mi compadre. Cuando el hombro, a mí me gusta trabajar mucho el hombro, porque el hombro y la espalda, mi compa, y las piernas, lo cual a mí me cuesta mucho subir, pero le estamos dando macizo, macizo. Mi compa, es importantísimo las piernas, el hombro y la espalda. ¿Por qué? Porque aquí el compadre, si se pone una camisita y un pantalón, mi compadre, le va a quedar súper, súper bien, porque le va a quedar acá. Chécame, mírame, es que se ve el compadre proporcionado. Se ve que tiene pierna, tiene hombro, tiene brazo. Y mi compa le puede quedar una camisilla apretadita, un pantaloncillo más o menos apretadito, y mi compadre se va a ver bien, se va a ver estético en la calle. Ahora, si quieres lucir en la playa, mi compadre, sí te recomiendo llevar una dieta, hacer un poquito cardio. No es recomendable también hacer mucho cardio, mi compadre, pero sí te recomiendo, si quieres verte marcadillo en la playa, o quieres salir, o cuando estés con tu novia y te quitas la camisa, estar bien pinche marcado, mi compadre, una tuki y seguir metiéndole duro, durísimo al gimnasio, durísimo. Muy bien, aquí tenemos a otro compadre que se ve que igual está empezando, igual las mismas recomendaciones que los otros, mi compa. Vas por buen camino, ya con que empiezas a hacer ejercicio, ya lo hiciste, mi compadre, y ya empezaste. Así que, mi compa, no le pares, de ahí no te frenes, mi compa, porque lo que yo hice fue frenarme. Espérate unos 3 meses y te chingas una creatina. Ah, pues porque sí. Muy bien, aquí tenemos a otro compadre con muy buena genética. Se ve que tienes muy buena genética, mi compadre. Así que se ve que le estás metiendo chido el abdomen, mi compa. Y te pasa como a mí, mi compadre. Hubo un tiempo, más bien todavía, a mí me cuesta mucho crecer los pechos, mi compa, y las piernas. Es lo que más me cuesta crecer a mí, mi compadre. Pero obviamente metiéndole más peso, ayudándome, que me ayudan a meterle más peso, mi compa, ya estoy logrando tener el pechini. El pechín. Igual, mi compadre, la misma recomendación. Pero, mi compa, aquí estamos viendo que varios de mis compadres, su genética, o sea, es a lo que voy de este video, mi compadre. Cada quien, todos los que les he mostrado,
saben que son cuerpos diferentes, se ve que son cuerpos diferentes. Aunque estoy enseñando solamente la parte de aquí, se ve que es un cuerpo totalmente diferente, mi compa. Y mi compadre aquí igual podría tener buena genética, mi compa. Pero no sabremos, tendrías que ponerte mamado para ver cómo te vas a ver, mi compa. Pero todos se van a ver muy diferentes cuando logren tus objetivos. Muy diferentes. Pero si puedes llegar a tener un cuerpo estético. Porque imagínate que empiezas a comer mucho, mi compadre, y te aumentas, pero de pura grasa. O sea, no te vas a ver bien, no te vas a ver marcado. Ahora imagínate que empiezas a comer puro atún, puro pollo, puro pescado. O sea, es una dieta equilibrada. No quiere decir que no vayas a comer pizza ni hamburguesa. Obviamente vas a comer eso porque, pues igual el cuerpo lo requiere, mi compa. Y grasas buenas. Vas a tener uno de su puta madre. De aquí, otro compadre que lo mismo. Se ve que puede tener buena genética, pero hay que empezar a meterle a mi compadre más peso. Empezar a meterte uno que otro suplemento. Pero compadre, yo sé que va por buen camino ya con empezar aquí el compadre. Ya con empezar, y ustedes van a decir, ah, que el compadre tiene cuadros porque está flaco. Ah, huevo, pero el compadre lo puede trabajar y puede tener unos pinches cuadros así enormes, mira, aquí. Así que mis compadres, si no saliste en este video, recuerda seguirme en Insta y mandarme tu foto. Solamente me vas a decir, compadre, reacciona a mi físico, en mi DM me sigues y ya estás participando, mi compadre, para salir del siguiente video. Yo simplemente le hago así y escojo así, pum, pum, fa, pum. Así que mi compadre, ve a seguirme, me dices, compadre, reacciona a mi físico, me lo mandas por DM y listo, ya vas a salir en un video. Bueno, te tengo que seleccionar, va. Yo simplemente lo meto. Así que mis compadres, voy a mandarles saludazos que no les he mandado, a huevo. Ok, un saludo para el compadre Kevin, para Brandon, para Alberto, para Jefferson, para Jaroa, para X Bus, para el Chino, para Ángelo, para Ali, para Gabriel, para Jefferson, para Eric, para Jefferson, para Tito, para Ángelo, para Ricardo, para Patrick, para el compadre Zuc, para Matías, para Alfredo, para Steven, para Ángelo, para Ade, para el compadre Jefferson, para Josap, para Efren, para Leonardo, para Humex, para Germán, para Pepe, para Enoch, para Jean-Pierre, para Spider-Man, para Lee Bru, para el compadre Juan, para Os Chichi, para Monitsu, para Jesús, para Henry, para Axel, para Ángel, para La Chiwis, para Jimmy, para Feder, para Aaron, para Gael, para Brian, para Unpan, para Jesús, para Beto, para Scott y para Yael Silva. ¡Ay, su madre! Bueno, mis compadres, también vamos a estar editando unas fotos chingonas y Asterix, y voy a estar hablando sobre más outfits. Asterix, mi compadre, que me he encontrado por ahí. Y mi compa, me ha llegado mi ropa de Shane, así que se las voy a enseñar, mi compa, en un próximo video, en estos días, en 2 días, en 3 días. No sé, mi compa, tal vez mañana. Así que, mi compadre, ya saben que aquí son videos diarios. Bueno, todavía no son videos diarios, mi compa. Ya sé que muchos me están pidiendo otra vez videos diarios, pero les prometo que van a volver esos videos diarios. Se los prometo, mi compadre, muy pronto. En tan solo a lo mejor 2 semanas o... Así que, mis compadres, suscríbete porque eso me motiva. Y también tú motívate, mi compadre, con música estética para ir a entrenar. Porque a mí me motiva mucho la música, mi compa. Cada vez que encuentro una música nueva y me motiva, digo, ¡ah, su madre, quiero entrenar! Así que, mi compa, luego voy a estar hablando sobre canciones estéticas. Así que, mi compa, los veo en mi Insta para que también me manden su fotillo y salgan en un próximo video también de cortes de cabello estéticas, outfits estéticas. Así que, mis compas, los veo por allá. Y nos vemos mañana. ¡Ah, su madre, me tronó la rodilla, güey! ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste, sí o no?